se ve otro. Ok, vamos a ver. El 12. ¿Este en cuánto lo tiene? Ya regresó el palomino pa' que se pongan al tiro. Seguimos buscando mercado donde está que no la miro. Padrino, ya regresó el palomino. Hay nomás pa' que compartan y comenten. Saludito y mucho amor pa' toda mi gente. Ya regresó el palomino. Vimos por dinero, todo se va dando. ¿Qué tranza, palomón? Bienvenidos a un nuevo videito chachareando con el palominos. ¿Qué onda, mi gente? Pues como déjenme, me quito poquito porque está pasando un carrito. Me puse en la mera pasadera. Y se puso en el mero camino. Sí, ¿verdad? Pues palomos, creo que no elegimos el mejor lugar aquí para grabar esta intro. Pero ahora sí, vamos de nuez. Ay, no, yo creo que aquí no se va a poder. Vamos de nuevo. Mato. ¿Qué tranza, palomos? Bienvenidos a un nuevo videito chachareando con el palominos. ¿Qué onda, mi gente? Pues como pueden ver, ya andamos aquí en Spring Valley. Hay mucho flujo de tráfico, de gente. Están entrando todavía los carritos. Antes de empezar este videito, palomo, los quiero invitar a que se suscriban, ya que el 29 de noviembre vamos a estar cumpliendo un añito que abrimos el canalito. Y pues vamos a estar haciendo muchas giveaways ahí, incluyendo los tenisitos que el compa Eric Hicks está regalando también, los Jordan 1, Silver Toes, y van a ver muchas cositas. Pero pues en los próximos videitos le vamos a seguir contando cómo va a estar la dinámica. Pero ahora sí, acompáñenme a esta nueva cacería chachareando con el palomino. Y aquí vamos llegando, palomos, y ya estamos viendo unos dunks aquí bien perrones, como de mi size, la neta, ¿eh? Y son del 13. Uy, pero guachen, aquí está la mera crema. Otros del 13. ¿En cuánto tienen los Nike? Eso lo están dando en 30. 30 dolaritos, muy bien. ¿Y los Jordan? Eso lo están dando hasta igual. ¿Igual en 30? Muy bien, 30 dolaritos. La neta no se me hace nada mal, nomás los vamos a investigar un poquito porque pues de por sí está un poco difícil modelos del 13. Pero está muy bonito este dunk, la neta. Ahorita vamos a ver si... No, ¿saben qué? Este me gustó machín, el colorcito azulito resalta bien machín. Pues la neta está enterón. Aquí tiene 10 y 20. Muchas gracias a usted, buen día. Pues vamos llegando, palomos, ya nos hicimos la cruz con estos dunks. La neta muy bonito el color. Como pueden ver de abajo están enterones. El único problema es que es del 13. Pero pues siento que con un buen cepillazo pues ya dan el gatazo, la neta. Primer parecito que armamos ahorita llegando. ¿En cuánto tienes este? ¿Cuánto? 5. ¿5? Ahí está, perrón. 5 dolaritos. ¿Es de pilas o está? Es de pilas. Órale. No, está perrón. 5 dolaritos. Muy bien. Sí me la va a llevar. Aquí tienes, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Sí, gracias. Guachen, palomos, ya armamos la manita de el gauntlet ahí del Iron Man cuando dijo... ¿Cómo dijo? Ya hasta se me olvidó. Yo soy... Soy Dom Dimadón, dueño del Domodín del Dimadón, heredero de la fortuna del Domodín de Dims. Soy inevitable. Algo así dijo. Vamos a ver... Uy, miren los Jordan acá. Los Crocs altitos. ¿Estos en cuánto los tienen los Crocs? 25 dolaritos. Son perrones. ¿Estas qué precio tienen? 5 dolaritos. Gracias. Esos me gustaron para mi mamá, palomos. La neta están perrones porque pues tienen como plataforma esos Crocs. Y pues de por sí son bien cómodos. Le voy a preguntar a ver si le quedan y si le interesan, pues ahí se los armamos. Que le gusta más la comodidad ahorita, ya que los Hoka y todo ese rollo, los New Balance. Vamos a ver, ahorita lo va a preguntar y ahorita regresamos igual y sí. Ahora aquí traemos la manita, guachen. No se dobla, pensé que se doblaba, pero para 5 dolaritos. Ahí para tenerla de adorno. Y aquí estamos viendo unos Jordan 1. ¿Cuánto están los Jordan? Ay, perdón. 60 cada uno. 60 dolaritos. Muy bien. ¿Son del 8 los dos? Sí. 8. Órale, para que no se doblen, ¿verdad? Un perrón. Muchas gracias. Sí, gracias. Buen día. Pues ahí estaban, palomo, los Jordan 1. Creo que esos se llaman los Marina Blue.
Nomás que en 60 dolaritos es más o menos como lo que lo daríamos nosotros. Lo tendríamos que agarrar unos 40 dolaritos, como para ganarle unos 20 dolaritos. Pero está. ¿Qué? ¿Puedo enviar un saludo a un amigo mío? ¿Sí? De Tijuana, se llama Lucas. Ay, mándale saludito a Kira para que te vea. Ay, está apagado. Ah, no, sí estoy grabando. Sí, es que acaba de agarrar este. Un saludo para Luco Oropesa Valenzuela, que es mi amigo. Ajá. De Tijuana. Ah, es todo, dile que aquí andamos en Spring Valley. ¿Te gusta este guantecito? ¿O no, no te gusta esta película? Sí. Lo había agarrado para pa ponerlo de adorno, pero si lo quieres te lo regalo. Ahí estaban unos New Balance palomos, pero la verdad, pues sí, estaban un poco gastaditos. Están unos Yeezy. ¿Cuánto tienen los Yeezy? Esos en 50. 50 dolaritos. Baratito, ¿no? ¿Y los Jordan de niño estos, los chiquitos? En 10 bolas. 10 dolaritos. Sí, estos sí, ¿verdad? Sí. 10 dolaritos. Son los que acaban de salir, ¿verdad? Los, sí, los Marina Blue. Salen como en 90 bolitas. Sí, no, están perrones. Esas 20. 10 bolitas. Muy bien. ¿Y esta qué es, la jersey de Roma o? Es de Roma y viene de Roma. Ah, mira. ¿Importado o qué? Chécala. A ver, a ver. Oh, en hasta en euro, ¿no? Está en euro. Está perrón eso, 80 bolitas. 80 bolitas. No, esta sí. No, esta no, esta no la sacan acá, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Está perrona. Sí, porque no había visto este logo de la Roma, como que es diferente, ¿no? Lo acaban de sacar. Oh, sí, es de la más nueva. Está perrón verlo en euro, ¿no? Estos vienen reducidos, ¿verdad? Los GC, estos, los 4.50. Porque yo soy del 12, pero siento que a lo mejor no me queda. ¿El 12? Sí, pero siento que vienen un poquito reducidos, porque una vez me medí unos. Dice 12, ¿verdad? Sí, sí, dice 12. No, yo soy 11. ¿Y te queda apenas? Y me queda bien. Sí. Pero soy 11 por lo general. Sí, están perrones. A ver la cajita. Sí, dice 12. Yo creo que. Ay, yo creo que apenas un 13. Del 12. Mira, te voy a armar estos por lo mientras. Y ahorita voy a investigar a ver si vienen muy reducidos. A ver si me quedaran, mira. Okay. Ahí te va los 10 bolitas, ¿eh? Muchas gracias. Sí, gracias. ¿Todos son del 12 o unos son del 11? Todos son del 11. Ah, sí, es. Sí, yo creo que a lo mejor sí vienen poquitos reducidos. Son perrones. Gracias, ¿eh? Watching el suétercito de la Rippin' Dip. No. Ah, los niños. ¿En cuánto tiene el suéter? 15 dolaritos, está perrón. 15 dolaritos. ¿No tiene la 2XL o es, no, es todo, es todo diferente? Está. Sí, ¿verdad? Ahí. Está bonita. Del 14. Gracias. Pues como pueden ver, palomos, armados. Corazón, buenas tardes, ¿cómo estás, coqueto? Bien. Nunca te han dicho que eres un tazo dorado, corazón. Bien. Esa capacidad. De pillazo y quedan al 100, la neta, guachen. Tan perrones. En 10 dolaritos, la verdad. Yo creo que tienen unos 3, 4 mesecitos que salieron. Y pues sí, cuando salen en la tienda, sí están como en 80, 90 dólares. Guachen, aquí está a 10 dolaritos el parecito. Ajá, I'm a 12, man. But it looks like for 10 bucks. New, huh? Oh. Let me see these ones. These are smaller. Yeah, I know these ones, the Air Force. $10. Huh? I don't think so, man. It's 16. I'm a size 12. How much? $5. All right, I'll take them, man. Thank you, man. Perfect. Appreciate it, man. Thank you. Pues watching, palomos, armamos estos Air Force que están prácticamente nuevos. Watching, tienen todas las estrellitas. El único detallito es que son del 16. Y la neta, estos los armé para regalar a los palomos. Ahí me han estado comentando muchos que son del 14, que son del 15. La neta, esta se los regalo. Si alguien es del 16 o del 15, ahí con doble calcetín. Watching, están nuevecitos. Tienen el precio de $30 abajo. Ahí si a alguien le interesa, ahí mándenme un mensajito por Instagram. Y la neta que se los regalo, palomos. Nomás díganme, pues a dónde van a ir a chacharear, dónde los puedo ver. Y se los prometo que se los entrego, bachen, 5 dolaritos. No puedo dejar estas joyitas. Están bien nuevos.
Estos en la tienda de Tomo siguen estando en 110 dolaritos. Nomás que están grandecitos. Y guachen, Palomo, ya estamos viendo una joyita aquí. Unos Jordan 8 Aqua. Well, bro, I don't even know your prices. Chino, MacBook. Oh, prende todo. How much is the MacBook? My brother's asking for 200. 200? You know what year it is? 2012. 2012. And how much are the Jordans? It depends on what you want. These ones? Those are matching 35. 35. Thank you, man. Pues Palomo, la neta, estaban bien perrones esos Jordan 8 y los Jordan 7 Flint. El único detalle es que eran del 2005 y el 2007. Si hacemos la matemática, ya estamos hablando casi 20 añitos. Y pues la verdad, evito mucho esos parecitos porque pues empiezan a despegar con el tiempo, la verdad. Y pues ya está un poco difícil venderlos. Ahí nomás teniéndolos guardaditos. $1 the clothes. $1? Yeah, $1. Oh, nice. Un dolarito. Pues esta sí se va, Palomos. Let's see. Voy a llevar esta, ¿eh? Aquí tienes. Muchas gracias. La perrona, la jersey que ya llevan ahí, Palomos. Nosotros nos llevamos esta piececita para Miguelito. Siento que me va a quedar al 100 y la neta me gusta así cuando tiene muchos Nikes las piececitas. Un dolarito, 19 pesitos. Ahí comenten cómo estuvo el deal. Los Air Force. Y el manguito, ¿qué va a ser? ¿Estos en cuánto están? En 80. Ahorita, perrón, esto se le cambia. Sí, como que se le cambia todo. Pero ya de un tenis te haces varios. Está perrón, ¿verdad? La tapa, solo se me quebró el vaso. Aquí están todos los accesorios. Está perrón esto. Pero lleves esta. Gracias. Pues la neta, Palomos, estaban bien perrones esos Air Force que te estás llevando como 3, 4 parecitos con todos los accesorios que tienen. Y los estamos investigando. El único problemita es que no se están yendo por mucho. Nos dijeron 80 dolaritos. Y aquí podemos ver que unos se fueron en 41 y otros en 37, guache. Obviamente esos estaban más nuevecitos. Se me hace bien perrón ese diseño de ese sneaker que le puedes cambiar todo prácticamente. El swoosh de la Nike, la parte de atrás, la parte de enfrente. ¿Estos en cuánto los tienes? 80 dolaritos. Bien. Gracias. Uy, watchen todos los True Legends ahí colgaditos. Watchen este de hombre, está bien perrón, del 38. Uy, watchen el bordadito de este. No más, que creo que es este. Y guache, no más. ¿En cuánto están los pantalones? Este en 20. 20 dolaritos, muy bien. 20 dolaritos. Uy, la neta, está bien bonito. Es que sí tienen detallitos. Gracias. Guachen, este de los Lakers está bien perrona con el center swoosh. NBA. Uy, acá están las joyitas. Harley Davidson. Uy, esta joyita de Choi Palomalu como custom, taperrón, como que tiene aquí piedritas. Vamos a ver. Nueva York. Marbury. Russell Westbrook. Kyrie Irving. James Harden. Uy, del Kevin Garnett, taperrón esta. Uy, esta de Larry Bird. Ey, nomás que está chiquitilla. Uy, esta está bonita. El Steve Nash. Qué joyota. ¿Esta en cuánto la tienes? Eso te lo dejo en 15. 15 dolaritos, muy bien. 15 dolaritos, la de Steve Nash. De Antetokounmpo. Detroit, Bradley, uy, esto también del número uno, esto de, uy, ¿qué es esta de Iverson? Ah, no, uy, watching esta piecesota de Kurt Warner del Super Bowl.
cuando perdieron contra los Steelers. Uy, esa está bien perrona. Qué joyota, la neta. Uy, acá está una de Aaron Rodgers, creo. La la Rodgers. Uy, watchen esta del Jimmy Graham. Tiene los plastiquitos aquí como stretch, watchen el cuellito. Esta sí es una joyita del Kurt Warner y me quedan, palomos. Para la vena y eso. Uy. Cuando casi ganaban el Super Bowl. ¿En cuánto la pieza? Vamos a ver acá qué hay en los suétercitos. Under Armour, Under Armour, The Spider. ¿Este en cuánto está? Está 15 dolaritos. Muy bien. ¿Y los Jordan estos, los amarillitos? 35. ¿Tiene algo el 12? En pura casualidad. El 12, no sé si es. Ah. Muy bien. Si no hago de bota también. Los 13. ¿Y los Yeezy estos qué size son? Los, son el 10. Sí, me voy a llevar esta, Ere. ¿Dónde va? ¿Tiene bolsa? Ah, aquí lo echan la mochilita. Está bien, gracias. Muchas gracias, ¿eh? ¿Puedo ver los Yeezy? Nomás así, para ver cómo. Ahí, gracias, ¿eh? A ver qué size son. El 10. Muchas gracias, ¿eh? Ese vale 120. ¿Y la chamarrita esta de la Levi's? Se lo mando 25. 25 dolaritos. ¿De qué moto es? La perrón. Muy bien, muchas gracias. Pues watchen, palomos, nomás qué joyota nos acabamos de armar del Kurt Warner. La neta, este jugadorazo que ganó su Super Bowl con los Rams y casi se ganaba su segundo Super Bowl con los Cardinals ya a una edad como de 40 años. Su historia, la neta, está bien perrona porque él estaba empaquetando ahí en una tiendita así como una Walmart o como una Soriana, algo así. Y pues lo llamaron al equipito y pues lo demás es historia. Se ganó su Super Bowl y pues la neta, está muy increíble su historia. Buenos días. ¿En cuánto tiene estos? 50. 50 dolaritos. Los Hoka. Sí, sí, sí. Sí, sí, los conozco. No, sí, pues sí. Gracias. Ajá. Sí, buen día, gracias. Lo hicimos por dinero y todo fue cambiando y empezó a llegar. Estamos ready. ¡Qué tranza, palomos! Bienvenidos a un nuevo videito chachareando con el Palominos. ¿Qué onda, mi gente? Pues ya estamos grabando el intro acá afuera. ¡Ep! Siempre me pitan, pero no sé si me pitan a mí o para que me quite. Pero ahora sí, mi gente, le estamos grabando pues un intro, un buen intro el día de hoy, ya que el día de ayer no pudimos grabar bien, pero este es el día 2 de chachareando en Spring Valley. La neta, ayer nos fue más o menos, no agarramos muchas cositas, por eso vamos a juntar el sábado y el domingo a ver cómo nos va el día de hoy. Pero ya no tanto, Wiri Wiri, acompáñenme a este nuevo videito. ¡Ah! Buenos días. Gracias. Buenos días. Muchas gracias. Watchen los Air Force. ¿Estos en cuánto los tiene? ¿Estos? 40. 40 dolaritos. ¿Y estos negros? Los Hoka. Ajá. 30 creo valen. 30. Ah, okay. No, 25. 25 dolaritos, muy bien. El precio que está aquí abajo es el precio, ¿verdad? El... Sí. Ok, muy bien. Están perrones estos ACG. 30. Son del 2018. Watchen. Ese no se vende pan. 35 dolaritos y 40 los mil. Uy, watchen la gorrita esta de Jordan. Ay. Nuevecita, creo tiene. Ay, la trae el dinosaurio. 20 la gorra, pa. 20 dolaritos la gorra. Original. Está perrona. Oye. 20 dolaritos. Sí, me lo va a llevar. Me gustó, la neta. Ahí le va a ir. Muchas gracias, ¿eh? Sí. Está bien bonita, la no, virgen. Hoy sí está. Es original. Sí, no, muchas gracias. Y ya estamos viendo otros Hoka. A ver, ¿qué tal? 9.5. Mi mamá es 8.5. 9.5. 9.5. How much are these ones? 80. 80? Yeah. You have size 12? Or is the only sizes? Oh, okay. Yeah. Thank you very much. Thank you. Uh-huh.
Parece del Cobra Kai. Ahí está una cobrita. Negativo. Estaban bonitos esos Dunks de Brasil. Eran del 13. Querían 80 dolaritos nuevos. Creo que es más o menos el precio que anda ahí en la Nike Outlet. Aquí está el detalle. Unos vancitos. El David Bowie. En la Dr. Mertens. Uy, está bonito este 97. ¿Qué dice? Sister. ¿Cuánto tiene estos? Estos están a 40. 40 dolaritos. Muy bien. ¿En cuánto está esta? Gracias. Oh, okay. Pues ahí estaban los Jordan 5 Palomos Low. Eran del 2015, nomás que pues uno estaba bien clean. Y pues el otro parecito sí se está despintando machín. Y estas botitas de Dr. Martens en 40 dolaritos. ¿Esta en cuánto la tienes? 25. Está bien bonita. Este es de LeBron, ¿no? Ahí oh, está perrona. El LeBron James. ¿Qué perrones estos Air Force? El 2013. ¿Cuánto los tienes? Del 11. Unos SoundCloud se ven bien diferentes. Como de los primeritos. Esta perrona esta del Peyton Manning. Uy, también perrona esta de Luka Modric. ¿Qué es ese? ¿XL? ¿Está en cuánto? Ayer. ¿10? ¿Está en cuánto la tenía? 15 dolaritos. Está perrona. ¿Hay etiqueta, creo, todavía? Sí, era del Modric. Es el mejorcito ahí de Croacia. Sí, nos lo vamos a llevar. Gracias, ¿eh? Sí, muchas gracias. Uy, esta perrona está de la Carhartt. Acá estoy. Ya ves, mira este pantalón. ¿Esta de la Carhartt? ¿En cuánto la tiene? ¿10? 10 dolaritos. A ver cómo nos queda, vamos a medirla. Sí me gustó, nos la vamos a llevar también. ¿Y la mallita de Gymshark, la azulita que tienes acá enfrente? 20 quiere. 20 dolaritos. Sí. Nueva, ¿eh? Sí, está nueva. Perdón. La car. Which one is me gusta machín la car. Gracias, ¿eh? This one? Sí, sí, muchas gracias. Guachen Palomos, qué joyota acabamos de armar. Esta de Luquita Modric. Creo que es XL de niño. Yo creo que debe ser como una small. La neta, qué joyota por 15 dólares, nuevecita. Y pues también armamos esta bolsita de la Carhartt. Guachen nomás, qué chulada. Pero aguántenme poquito que ya vi unos Jorditan. Ya le faltan los plastiquitos. Los Jordan 4 Toro. Los playoffs del 12. ¿Estos en cuánto los tienes? Esos son 80. 80 dolaritos. ¿Y los 11 estos? Los... Esos en 40. 40 dolaritos. Todavía aguantarme, no le falta una lista. ¿Son del 12 también? No, estos están más chiquitillos. Son del 11, creo. Y es que soy 12. Como vi ese, dije, a lo mejor es toda la colección. Dije del 12. Estos son 11. Sí, son todos míos, güey, pero hazte cuenta. 11, ah, ese sí te, sí te medio, quedan un 11, poquito. 11. Yo soy 11. Y uno que otro. Ese no me. Este es 11 también. Oh, ese está bonito. 11, 11, 11 y medio. ¿Este en cuánto lo tienes? Ese en 80 también. Ese 80. Está nuevo. Estos dos están nuevos, ¿eh? Oh, estos son nuevos. Sí, los dos, mira, fíjate en la suela. Sí, están bien bonitos. Los menos del guante, carnal. Los menos son 30, jefe. Sí. ¿Y los, esos, y, lo, y los toros? Los toros, esos dame 25 bolas por ellos. Es que le faltan los de estos, ¿verdad? Sí, los... Un día me puse piratón, como tengo un chingo. Ajá. Los corté, güey. Los corté porque. Sí, oh, pensé que, como, pensé que con el tiempo. No, 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 se los quité. Te incomodaba el, ajá, la esta. Y, ajá, como tengo. Como, tengo como. No, ese sí es un parezazo, ya no lo han sacado, no, otra vez. Y mi morro me dijo, ¿para qué hiciste? Ah, ya me acordé, porque mi perro, nuestro perro, le hizo esto, güey. Oh, papi. Ya mejor todo dije, parejo. Ah, dije, lo voy a quitar esto. Ya me acordé, mordisqueó uno. Sí. Y entonces se lo quité a uno y se lo quité al otro. No, pues ya para que se quedara parejo, ¿no?
Sí, muchas gracias, ¿eh? Sí, gracias, buen día. Pues como les comentaba, Palomos, armamos esta bolsita de la Carhartt, la neta, ahí pues nos puede servir de todo, ahí para guardar la carterita, pues para colgarle el micrófono, pues para traer mejor contenido y pues que se escuche perrón, guachen, es nuevecita, en 10 dolaritos, no se me hizo nada mal. Y pues es de la Carhartt, Palomos, ya se la saben, que a mí me encanta la Carhartt. Y guachen este Jordan. Es del... Uy, está bien viejito, del 2004. Este, yo creo que ni lo voy a tocar porque este se puede despegar, ya son 20 añitos. Pues Palomos, como pueden ver, traemos la chamarrita de los Yankees. Queríamos manguerear para vernos bien perrones y ahorita ya salió el solecito y ando bien arrepentido. ¿Cuánto tienen los Jordan? 80. ¿80 y estos? 80 dolaritos. El 8. Perrones. Gracias. Negativo, Palomos. La neta, como batallan en encontrar gorritas, por eso no salgo de las mismas. La de México y la de San Diego. Uy, aquí ando viendo unos parecitos perrones. Ahí se ven unos foam passes. Uy, guachi, nos Jordan 3 Wolf Grey. Si quieres, siéntate acá. 3. Y negativo. How much are the Jordans? Got one? 110. 110. Very nice. Your custom? Thank you. Pues ahí estaban los Jordan 3, Palomos, parecían unos fragments. Pensé que eran piratas al inicio porque ese colorcito no existe. Pero al parecer son customs. Quería 110 dolaritos. De aquí estoy viendo una joyota, Palomos. Vamos a ver cuánto cuesta y cuál es la razón por la que sigue ahí. Oh, están bien livianitos, creo que esa es la razón. ¿Cómo quieres ir conmigo? Acá se ve otro. Ok, vamos a ver. El 12. ¿Este en cuánto lo tiene? Eso los tengo en 30. 30 dolaritos. Sí. Ahí tengo el otro. Ah, ok, para ver la condición. 30 dolaritos. A ver, vamos a ver. $30. La neta se me hace muy bonito este. Este se llama, ¿cómo se llama? El Vogue. $30. Pues casi no hemos agarrado nada. Yo creo que sí se va, Palomos. Esto se le quita con acetona. Mira, ahí le va a ir. Sí me lo va a llevar. 20 y 10, $30, ¿verdad? Muchas gracias, ¿eh? Gracias a ti. Sí, buen día, gracias. Saludos para mi hermana Gaby, que siempre mira tus videos. Ah, un saludito. Aquí andamos en Spring Valley, ¿ra? Ahí está, ahí andamos chachareando con el Palomino. Ya estamos de vuelta acá, Palomos, con los amigos de Frontera. Y andamos ahora en Spring Valley. Y Palomos, aquí va a caer el videito de hoy. Les quiero agradecer bien machín por todo el apoyo. No pudimos grabar los saluditos ahí en el SWATMI, ya que estábamos grabando con nuestros amigos de Frontera. Pero antes de despedir este videito, les quiero enseñar la piececita del videito de hoy. La neta, una total joyita. Y va a ser esta camisita de Luka Modric. Watching nomás, nuevecita. Ahí está el nombrezón de Modric. La compramos en 15 dolaritos. La verdad, se ve un poco reducida. Se ve como una M. A lo mejor una L en un buen día. Pero pues está bien perrona, guache nomás. La armamos en 15 dolaritos. Antes de despedir este videito, le vamos a mandar saluditos a todos los Palomos que me apoyan. Ay, eso me pasa por cambiar la voz. Bien manchín. Y quiero mandar un saludito hasta León, Guanajuato, para Ruti, Ronnie y Miranda. Muchas gracias por el apoyo. Quiero mandar otro saludito para Ismael Vargas y Jessica Vanessa, que siempre se avientan los videitos hasta allá, hasta Chicali. Muchas gracias por el apoyo. Quiero mandar otro saludito a la familia Buendía Guevara hasta Nuevo León, que apoyan al 100. Muchas gracias, mi gente. Quiero mandar otro saludito para Colosial hasta Nogales, Sonora. Muchas gracias, mi gente, por el apoyo.
Y ya por último quiero mandar un saludito hasta Quito, Ecuador, para Jonathan Javier. Muchas gracias por el apoyo y les quiero agradecer bien machín, mi gente, pues por todo el apoyo, todos los comentarios, todos los likes, que apoyen bien machín el canalito. Siguen más videitos de chachareada, pero pues aquí va a quedar el videito de hoy. Nos vemos en el próximo videito. Ya regreso el palomino para que se pongan al tiro. Seguimos buscando mercado donde está que no la miro. Padrino, ya regreso el palomino. Ahí nomás pa' que compartan y comenten. Saludito y mucho amor pa' todos.